Hay que cortarle mucha tela, tiene por dónde cortar, hay demasiado. Sí. Y definitivamente la experiencia de los que van adelante o los que han ya tenido pues experiencia en algunas cosas son muy enriquecedoras, ¿no? Porque cada empresa Autodesk va a promocionar sus productos, siempre va a promocionar sus productos y cada uno va a mostrarse como el mejor o el líder y realmente puede pasar que son muchas las herramientas que tengamos que combinar para optimizar nuestras cosas, ¿no? Y hay una cosa importante y es que eso ya es de cada quien, que uno pueda esas experiencias irlas retroalimentando a los siguientes Hola. proyectos. Porque es Hola, que Wilson. antes era, cada vez que Buenas, empezaba un amigo. proyecto empezaba todo de ceros. O sea, yo no puedo decir, si acaso por ahí coger bloques de AutoCAD y volverlo a copiar en otros planos. Pero hasta ahí se llegaban la retroalimentación. Hoy en día con modelos y con cosas, todo lo que uno va aprendiendo y va automatizando y demás, lo puede utilizar en la siguiente obra, corrigiendo siempre. Entonces ya hay retroalimentación permanente. Claro, el hecho de generar familias y esas familias seguirlas utilizando, pues reducen el tiempo de trabajo. Pues anteriormente eran bloques, pero eran muy estáticos. Ahora ya no es solamente el bloque, sino toda la información alrededor de ese elemento, de ese objeto como tal. Entonces yo les iba a mostrar un cuadrito que tengo de una especialización que yo dicto. Y ahí tengo un cuadrito dentro de las diapositivas que comparto. Normalmente en la calle ustedes siempre van a ver que dicen que son siete dimensiones. Yo digo que son ocho y en estos días viendo otras ya digo que van a ser nueve. Entonces voy a dar un esquemita aquí general para que se contextualicen los que de pronto no lo conocen. Hemos hablado temas muy técnicos y si alguna persona no lo tiene claro, pues este espacio no es un espacio de un profesor alumno, sino de todos a igual nivel. Entonces no les dé pena preguntar y comentar que el objetivo es compartir conocimiento. Y muchísimas veces de las preguntas o de los errores se aprende más que recibir una clase de un solo profesor. Okay. Vale, entonces, pues típicamente todos, digamos que cuando empezó ¿están viendo mi diapositiva de PowerPoint? No. No, no se ve. Aún no. Ya voy a compartirla. Y ya nos estamos dando cuenta que media horita es poquito tiempo, ¿no? Ya nos comimos 40 minutos. Bueno, entonces explico esto y concluimos para lo de hoy. Y por favor, en el archivo de Excel, que está público, ingresemos el tema que queremos compartir. ¿Cuánto tiempo consideramos? Voy a agregarle una columna que diga cuánto tiempo considera para compartirlo. Y califiquemos en el orden que queremos ver las sesiones. ¿Listo? Para pues, saber qué persona va a apoyar la que sigue. Si ninguno apoya lo que sigue, pues se nos acaba esto colaborativo que queremos hacer, ¿no? Hola, ¿y es participar todos? Sí, la idea es participar todos eso. Bueno, entonces, creo que ahora sí están viendo mi diapositiva de PowerPoint. Okay. Sí, se ve. Ok, con gusto también se las puedo enviar, no de menos. Entonces, técnicamente o a nivel general, un cliente pues que quería una construcción. Estamos hablando, todo lo estamos enfocando a construcción, ¿no? Entonces, un cliente que quiere hacer su edificio o necesitaba que le hicieran su casa o lo que fuera, pues técnicamente buscaba un arquitecto para que ese arquitecto le diseñara los espacios. Ese arquitecto pues lo apoyaba a ese cliente con un grupo de personas haciendo algunas investigaciones, sabiendo si el lote es viable, si las escrituras, bueno, todo lo que implica a nivel externo para poder hacer la construcción, porque no es el hecho de que yo quiero hacer una casa, pero pues en el sitio donde la quiero hacer
¿Es viable, no es viable? ¿El lote sirve, el lote está en sucesión? Bueno, hay muchas cosas que influyen ahí como tal. Entonces, había un grupo de personas haciendo unas investigaciones. Esas investigaciones generaron un reporte y ese reporte le da viabilidad a la construcción de ese edificio o de esa casa. Esa parte de reporte y todo eso, digamos que está clasificado como la primera dimensión, y las herramientas que se trabajan para eso, pues las clásicas herramientas, un Word, un Excel, y las visitas a campo y las visitas a los juzgados y las cosas, pues para saber, o para saber con respecto, información con respecto al sitio donde se iba a hacer la construcción. Después, si eso ya tenía alguna viabilidad, digamos que legal como tal, pues se empezaba a hacer unos diseños conceptuales, se hacía unos cronogramas y generaban algunos planos un poco más detallados. Todo eso, hasta no, 1990 más o menos, se trabajaba en dos dimensiones. A partir del 90, pues empezaron a aparecer ya algunos dibujos. AutoCAD permitió trabajar algunas cosas en tres dimensiones. Digamos, pues que ya empezaban a aparecer lo que tiene que ver con tres dimensiones. Las herramientas de 1D y 2D, pues hay herramientas en la actualidad como Formi, como SolidWorks, como SketchUp o como el AutoCAD o algunos programas CAD que hay en el mercado. Cualquiera de esas herramientas o Archicad, pues permitían hacer cosas en dos dimensiones. Y ahí pasó, bueno, paralelo a eso, se hacía una planificación. Y lo típico que la gente hace de una planificación es en Excel. Si ya tiene un mejor conocimiento, pues lo hace con Project o con Primavera o con software, pues para hacer planificación, porque hay algunos software que están embebidos dentro de uno más general. Todo ese esquema seguía siendo dos dimensiones. Y ahí, cuando ya empezaron a modelar en tres dimensiones, pues apareció 3D, pero ese 3D como tal se seguía haciendo las mismas herramientas. Puede ser en AutoCAD, puede ser en SketchUp, en SolidWorks, en Formi, en 3D Studio, o cualquier herramienta que permita hacer cosas en tres dimensiones. Esas cosas en tres dimensiones podían pasar, o esos edificios, podía pasar que se arrancara desde cero, desde una idea conceptual, o podía pasar que ya existieran y se hiciera un levantamiento y se volvieran en tres dimensiones. Esos modelos no tienen parámetros. Esos modelos son, digamos, modelos mudos sin información. O sea, simplemente tenía un prisma que representaba un volumen y se veía gráficamente cómo es la pieza, pero si la tocábamos escasamente podía decir que era un bloque y si mucho, algunos atributos, los que de pronto conocen un poquito más de AutoCAD. Ese levantamiento de esa información para poder generar ese modelo en tres dimensiones, pues iba una persona y tomaba las medidas, que era lo clásico. Pero como empezaron a aparecer nuevas herramientas, como el escáner, como las cámaras fotográficas, como los lidar, los escáneres de luz, y estas herramientas, pues empiezan a generar un modelo en tres dimensiones a partir de una nube de puntos. Esa nube de puntos, pues se procesan con herramientas como PointCAD, como Escena, como PhotoScan, como AutoCAD Recap o CloneCompare. Todas estas herramientas permiten coger las nubes de puntos y volverlas un modelo como tal. Un modelo en el cual podemos, pues, tener paredes, podemos tener forjados y todos los elementos que conforman el modelo. Usted puede tomar fotografías físicamente, usted puede ir con una cámara fotográfica y tomar una serie de fotografías de una fachada y cogerlas en un programa como Recap, como PhotoScan, y él coge todas esas fotografías y a partir de eso le genera un modelo en tres dimensiones, una nube de puntos que te muestra el modelo en tres dimensiones. Y hay muchas empresas que hacen su levantamiento de lo que existe con drones, generan nubes de puntos y a partir de esos nubes de puntos empiezan a modelar su nueva propuesta o el crecimiento de esa construcción. No levantan, no, digamos que no generan el modelo en tres dimensiones de lo que existe, sino que tienen la nube de puntos. Y sobre esa nube de puntos trabajan
las informaciones. Si hay algo que les esté comentando aquí y no esté claro, pues me paran y con gusto lo aclaro, ¿de acuerdo? Hasta ahí, independiente si ese levantamiento era a mano o ese levantamiento era con tecnología, ya sea con escáner, con láser o con drones, seguía siendo un modelo o sigue siendo un modelo. La tecnología de la fotogrametría entra dentro de ese esquema. Sí, lo que pasa es que la fotogrametría técnicamente, pues anteriormente se manejaba solamente con los satélites y con las tomas aéreas de avionetas o de aviones, pero ahorita se revolucionó mucho con el cuento de los drones, porque pues es muy barato hacer un levantamiento con un drone y la calidad de las imágenes y la precisión es muy alta. Entonces eso ha revolucionado mucho, ha cambiado mucho eso. Y también depende del nicho de mercado, ¿no? Porque, por ejemplo, acá lo estamos hablando enfocado a la construcción, pero la fotogrametría también la han enfocado, por ejemplo, al análisis de cultivos, al análisis de la cantidad de humedad del terreno para determinar qué zonas son más prósperas para ser sembrados o para analizar la posibilidad de inundaciones. Bueno, hay muchos enfoques que le dan a esto, sino que el único recurso que existía anteriormente era las fotos satelitales y las tomas aéreas, no había nada más. Pero pues ahora con la aparición de los drones, eso ha cambiado muchísimo. No sé si con eso respondo tu pregunta. ¿Sí? ¿O a qué iba enfocada? Sí, ese es. Sí, no, o sea, básicamente era porque pues cuando se hacía fotogrametría directamente tú tenías varias dimensiones de los objetos en contacto con el objeto, ¿ya? Sí. Entonces, de una u otra forma, esos fueron como los primeros pasos en 3D que se dieron de los levantamientos. Ok, sí, sino que ahorita, pues, ¿qué pasa? Como las imágenes, por ejemplo, las satelitales, eso viene por espectros, entonces ya han desarrollado muchos software o muchos algoritmos que analizan los diferentes espectros y son capaces de detectar niveles de humedad o sin ir muy lejos, por ejemplo, las cámaras, las fotomultas. Eso es una cámara y la cámara lo que está detectando es el color negro, el color amarillo, el color blanco de la placa y a partir de eso es capaz de detectar qué placa tiene tu carro. Pero es a partir del análisis de la continuidad de los pixels. Entonces, es lo que le programo. Entonces, hay un poco de algoritmos dependiendo de qué enfoque quieras dar. Y seguirá creciendo con los drones que han salido ahorita y con esas cámaras de 20.000 pixels y todo eso. Eso va a crecer cada vez más. Hasta hace muy poquito uno no podía, pues, yo creo que para unos 5 años, no había forma de que usted tomara fotografías con una cámara común y corriente y a partir de la fotografía se generara un modelo en 3 dimensiones. Ahora tú coges una cámara común y corriente y si tomas unas fotografías en diferentes ángulos, más o menos periódicos, por así decirlo, digamos de frente, me corro a 45 de frente, me corro a 90 de frente, me corro a 135 de frente, digamos que me voy de 45 a 45, después hago una alzada a 45 y hago esa misma circunferencia alrededor de la pieza y después le tomo una desde arriba. Esas fotos yo las puedo meter a RK o a GISOP y él automáticamente te genera 9 puntos del modelo en 3 dimensiones. Y hay programas que con esas 9 de puntos ya tú puedes decirle cójame las que están así o cójame estos puntos de acá y generar ya, por ejemplo, RECAP o PointCAP. Tú, cuando tienes la 9 puntos y tú le dices, voy a hacer una pared, entonces dices, la pared va desde este punto y él te lo detecta como las ayudas de final, mitad, intersección, entonces te detecta el punto. Y la pared termina acá, como uno la está viendo físicamente ahí, y al tocar esos 2 puntos, él ya sabe que entre esos 2 puntos genera la pared. ¿Y qué pared genera? Pues genera la pared que tú le has dicho, si tú ya le dices que la pared tenía una capa de revoque de tanto,
tenía una capa de repello digo, rebuque lo mismo, una capa de estuco de tanto y una capa de pintura de tanto, él automáticamente genera esa pared con esas características. Digamos entonces que la aerofotogrametría es la forma arcádica de la nube de puntos, porque yo recuerdo que una aplicación en la ingeniería civil era para el diseño de o la toma de decisión sobre el diseño de vías, se sacaban corredores a partir de ver esas imágenes en tres dimensiones. Sí. Uno podía establecer cuáles eran los posibles corredores para buscar cuál es la sujeta al mejor diseño vial. Mira, yo estoy viendo ahora días, como en la universidad, yo trabajo con los muchachos de topografía, estuvimos viendo unas comparaciones de unos modelos levantados con GPS, otro modelo, ese mismo modelo levantado con la estación total, y después lo levantaron con un dron. Y eso, la diferencia, no tenía un centímetro de diferencia. Pero en tiempo, claro. En tiempo no, fue es abismal, en tiempo es abismal. Entonces sí, claro, digamos que eso está reemplazando ese tipo de cosas. Por ejemplo, ahora que, porque tampoco lo conocía, hay un programa llamado InfraWorks. En InfraWorks tú puedes ir al sitio, como uno va a Google Map, y tomar una parte del mapa. Y él se lo trae para la interfaz que tiene y genera pues el terreno a partir de eso que tú tomaste ahí. Y lo unes con Civil, que es un programa para hacer vías, para hacer construcciones, obras lineales, puentes y este tipo de cosas. Y puedes decirle, tráigase esa carretera que yo diseñé allá en Civil, e incorpórmela acá, asociándole pues la geoposición, ¿no? Asociándole la geoposición. Y él te la monta allá, y cuando te la monta, hace la explanación del terreno y te muestra pues cómo quedan los taludes, te muestra todo de acuerdo al diseño que tú propusiste ahí entre los dos programas. O sea, InfraWorks es un programa para hacer digamos que una propuesta conceptual. Y a partir de esa propuesta conceptual, te lo llevas para Civil, pules ya bien la propuesta y después puedes devolverla, después de haberla pulido, con todos los peraltes y con las velocidades de diseño y todo lo que implica hacerlo en Civil, la devuelves a InfraWorks y él te muestra cómo queda el modelo. Entonces se ahorra muchísimo tiempo para hacer una propuesta porque se muestra todas las relaciones que hay con los terrenos, con las construcciones, con todo lo que ya existe ahí como tal. Y a eso hoy en día se le mezcla también el tema de ArcGIS, que es la información que tienen todas las entidades del mundo, de las ciudades del mundo, pues. Sí. Utilizando esa plataforma, aunque pues, es un poquito obsoleta porque es muy gráfica, también no es nada precisa. Ok. Se pasa de ArcGIS a BIM. O sea, esas dos casas se han unido y están generando modelos digitales a partir de la información que tienen en ArcGIS Online y pasarlo a modelos. Eso es lo que estoy haciendo yo también con procesos automatizados. Pasar directamente de ArcGIS la información que hay actualmente a modelos digitales que pueda uno trabajar con mayor precisión. Sin pasar de pronto por InfraWorks porque antes para poder pasar algo a Revit tocaba pasarlo de ArcGIS a InfraWorks y InfraWorks mandarlo a Revit. Para poder que lo interpretara bien. Sí. Por lo que, pues, ArcGIS es como. Pero hoy en día ya podemos hacer eso de manera directa. Bueno. Pues yo apenas estoy conociendo. Porque, como apenas llevo 15 días, 17 días de maestría. InfraWorks y otras cosas. Entonces, bueno, termino acá el proceso. Pero, pues, para que la gente se haga una idea de la integración de todas estas herramientas. Por eso es también vital que muchos profesionales se integren a este proceso porque no habrá una persona que sea capaz de manejar todas estas herramientas. No creo que le alcance el tiempo para aprenderlas. Entonces, ya cuando, digamos que empezó a tomar fuerza todo lo de BIM,
pues empezaron a aparecer modelos digitales, pero ya con información asociada. Que ahí es un punto donde diría yo que ha sido uno de los puntos álgidos o críticos para poder que se pueda trabajar adecuadamente. Porque hay que hacer un equilibrio entre qué tanta información modelo y qué tanta información no modelada va a tener el modelo. Me explico. Yo puedo dibujar una puerta, simplemente hacer un prisma, un box, una caja, no hacerle nada más gráfico, pero asociarle a esa caja y decirle que tiene que el acabado es en madera, que tiene una chapa en aluminio, que tiene una cobertura, tiene una visión central en vidrio, y dar un poco de características sin necesidad de modelarlas, sin necesidad de dibujarlas, asociarle un poco de información. Pero también me puedo pasar en asociar mucha información. Por ejemplo, de una máquina, la información que viene para hacer el mantenimiento de una máquina, eso es mucha información como tal. Entonces yo no la asociaría al modelo. Si yo tengo el modelo hecho en 3D de la máquina, no se le asocia todo lo que tienen que hacerle para mantenimiento, sino que se le asocia un link que lo lleve a uno al PDF donde está el manual de la máquina. Entonces hay que hacer un equilibrio entre la información que va a tener el modelo dibujado como tal y la información que va a estar asociada a él. Porque si no hacemos ese equilibrio, pues los modelos van a quedar demasiado pesados. Y cuando ya empiecen a integrarse con otros modelos, pues no habrá una máquina que sea capaz de moverlo. Por ejemplo, ahorita está muy, muy en boga lo de Smart City, lo de ciudades inteligentes. Y si yo hago mi edificio con todas las cosas que tiene como tal un edificio, de por sí ya eso es una maqueta digital muy pesada, pero asociemos esa maqueta al concepto de Smart City, entonces todos los edificios, 20, 50, 100 mil, 2 mil, 10 mil edificios que hay dentro de una ciudad, pues sería imposible, digamos, que mover una maqueta de ese tipo. Entonces se buscan hacer unos equilibrios donde esté la información necesaria para poderla encontrar o buscar y que el modelo no sea tan, tan pesado. Eso es lo que, entre comillas, en su medio lo llaman como un LOD. LOD. De la universidad. Ajá. Donde, pues. Ok. Entonces se le da un equilibrio a eso. Cuando ya el modelo está parametrizado, ¿y qué es un modelo parametrizado? Pues que tiene datos o parámetros, las cosas. Es cuando hay una pared, la pared, fuera de saber su largo, ancho y profundidad o volumen, pues también sabe si tiene capas de revoque, si tiene capas de concreto, tiene capas de estuco, si tiene capas, si de pronto de la mitad hacia abajo tiene un enlucido en piedra, bueno, ¿cuál es el acabado de esa pared? Y lo mismo pasará con las columnas, lo mismo pasará con las vigas y cada uno de los elementos que conforman ese modelo. Puertas, ventanas, sillas, con todo. Entonces, cuando ese modelo tiene asociada esa información, pues uno se lo puede llevar a un esquema que es el 4D. Y en ese esquema de 4D, pues se hace una planificación donde se determina que, por decir algo, lo primero que vamos a hacer es excavaciones. Después de excavaciones vamos a colocar la solera. Después de la solera vamos a colocar el emparrillado. Después del emparrillado ponemos el castillo. Después encoframos y después fundimos. Entonces, ese proceso, como yo lo acabo de nombrar, pues técnicamente estaría en un programa de planificación. Y al estar en un programa de planificación y al estar el modelo en tres dimensiones, pues se hace una asociación entre ellos, ¿no? Entonces se le dice, por decir algo, la columna que está aquí, una columna que está en una posición, es la columna 5 y tiene que ver con la tarea que dice fundir columna 5, por decir algo. Entonces, como se asocia el modelo con la planificación, pues el programa internamente es capaz de mostrarnos la simulación de eso. Eso es 4D. Pero así como está el modelo y el tiempo que se gasta para hacer algo, para construirlo, pues también se asocia unos precios. Y ahí pues se asocia unos APUs a cada una de las cosas.
las personas, los recursos que intervienen para poder fundir esa columna, por así decirlo. Entonces, al decir que para fundir una columna vamos a necesitar un oficial, vamos a necesitar dos obreros, vamos a necesitar un metro de arena, un metro de grava, tres bultos de cemento, bueno, todos esos elementos que generan ese APU, pues se puede llevar a programas como Presto, como Arquímedes, como Excel, como NetData, para poder planificar el costo de esa obra. También se puede llevar a hacerle un análisis de la calidad de los materiales, un análisis de las ventanerías que tenga el edificio, un análisis de la posición del edificio con respecto al sol, un análisis de las barreras naturales que hayan alrededor del sol, un análisis de los edificios colindantes con lo que vamos a construir. Entonces, poder analizar todo eso te permite hacer lo que se llama 6D. Y en 6D pues se determina la eficiencia energética del edificio. Cuando tú metes, por ejemplo, en el edificio y lo amoblas y metes una nevera y esa nevera tiene ya la clasificación, digamos que es tipo A o tipo B o tipo C o la categoría que sea de tu país para poder determinar el consumo de esa nevera, pues el programa detecta cuántos elementos hay, qué consumo tienen, y con eso puede hacer un análisis de consumos y determinar pues qué tan eficiente o no es tu construcción. Y eso es lo que le llaman 6D. Después pasa a un Facility Manager, que es la etapa que digamos que es la más... Acá ya nos terminan otros 10 minutos, otros 40. Es la etapa que más pide información, porque para hacer un mantenimiento de un edificio pues tenemos que tener claro lo eléctrico, lo de gas, o sea, todas las cosas del edificio tienen que estar clasificadas y tenerlas modeladas como tal. Si eso lo tenemos de esa manera, pues se le puede hacer un Facility Manager al edificio. Y por último, entra a una etapa que yo la estoy nombrando aquí como 8D, que es la de la seguridad. Ahora, la etapa de la seguridad no significa que sea la última que se haga. Desde acá, desde el proceso de definir el 3D o desde el proceso hasta definir el 2D, pues se puede ir planificando todo lo que se va a tener en la obra en cuestiones de avisos de seguridad, equipos de protección personal, barreras para proteger, escaleras, andamios, todo lo que implica la seguridad en el trabajo. Y cuando ya se tiene el modelo en 3D, pues ese es un modelo en 3D, se le puede hacer el montaje de las grúas, el montaje de las mamparas y todos los elementos que ayudan a proteger que ningún elemento se caiga del edificio. Entonces, todo ese análisis, pues es la seguridad y salud en la obra como tal. Esas ocho dimensiones, digamos que son las que se están, hasta este momento, son las que se están movilizando. Digo, doctor, quiere comer. ¿Qué me dices? Doctor, no quiere comer. Creo que quiere comer. Ah, bueno, están hablando de otra cosa por allá. Bueno, entonces, no sé si les queda un panorama más claro de esas dimensiones. Entonces, ¿qué sucede? Pues, cuando yo tengo experiencia en cada uno de estos campos, pues fácilmente me meto con una herramienta y optimizo el proceso. Si yo no conozco nada de... Por ejemplo, yo no conozco nada de costos. Yo no sé cuánto tiempo se gasta un obrero en hacer una mezcla de un metro cúbico de 250 PSI, de 250 PSI, pues como no tengo forma de sacar una APU. O si yo no tengo no tengo conocimiento de cómo se construye, pues tampoco puedo analizar cómo hacer esa planificación. Entonces, entre más conozca yo de construcción y de todos los procesos que involucran en la construcción, pues más fácil me va a ser utilizar las diferentes herramientas que me facilitan esto. O lo que nombraba ahora hace rato un compañero, lo de valor ganado, que es una forma de análisis del proceso. Entonces, si yo no conozco de los costos reales de lo que compro compras,
y no conozco los costos reales, pues no puedo hacer este tipo de análisis. Déjate a mami solo allá. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Claro. Vamos acá. Déjame ver qué hace mamá, bebé. Déjame ver qué hace mamá. Bueno, si no tienen más preguntas, entonces vamos en la próxima clase en el archivo de ser colocamos, por favor, quién va a ser el que apoya el proceso de la siguiente y entonces continuamos a partir de las 2, de 2 a 2 y media, 2 y 40 o 3 de la tarde. Que tengan una feliz tarde. Oh, Arney. Muy buena la charla. Ok, estamos hablando. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Oye, 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 acá está, ven. Un tiempo como tal, porque por decir alto, digamos que tú quieres compartir X tema y ese tema sabes que lo explicas en 5 o 10 minutos, pues durará 5 o 10 minutos. No, que quiero compartir algo que conozco bastante y con una sola sesión no alcanzo, entonces cada persona puede, digamos que pues no nos vamos a pasar de, yo creería que media hora, pues que también tenemos ocupación y tenemos cosas, otras cosas que hacer, creería yo. Pues depende más de lo que ustedes quieran compartir, porque este va a ser un espacio donde no hay un profesor. Claro, claro. Donde hay un poco de personas que tienen un conocimiento y quieren compartirlo. ¿Y este horario es fijo o se podría proponer moverlo un poquito más hacia las 2 de la tarde? Lo que ustedes quieran. O sea, yo no, le coloqué media hora porque, bueno, claro. Tío, bueno, media hora. Les propondría que como dejar esa ventana de 1 a 2. ¿De 1 a 2? Para almorzar tranquilo. Para almorzar y para revisar acá cosas. Ok, y sí, ¿no? De dos a dos y media, o de dos a tres, hacer esta. Perfecto. Esta pues para la próxima, ¿no? Ya que estamos conectados ahora. Yo no le veo inconveniente. De todas maneras, es algo que cada uno quiere hacer desde su conocimiento, entonces. Vale, vale. Bueno, pues como hoy es la primera, me imagino que le tocará al profesor arrancar. pero si había un compañero que tenía algunas dudas o que nos iba a mostrar algo de lo que había hecho con CIPE, con 3D, pues si quiere empezar con eso, puede empezar. Si no, yo les comparto lo poquito que he ido aprendiendo de Visagi para lo de los procesos. O como ustedes me lo quieran decir. Por eso es la idea de que en el documento de CEL que está público, pues colocáramos ahí cada uno qué tema quería compartir y darle prioridades a esos temas para que no nos vaya el tiempo aquí definiendo quién arranca, quién no arranca o a quién le toca hoy. Simplemente allá ponemos, voy a compartir tal cosa y lo vamos calificando. Y en el orden que quede calificado, pues en ese orden, digamos, sería la exposición. Sí, es claro el comentario o se los muestro acá para que todos tengamos la misma claridad. Sí, es claro. Okay. Es una forma organizada para poder incluso hasta medir el tiempo. O sea, claro. Ver qué tan profundo es el tema y así saber si es media hora, 20 minutos o amerita más tiempo. O amerita más tiempo. Bueno, voy a empezar entonces yo. Voy a empezar yo con parte de lo de Visagi. Pues también es una ventana a que nos sentemos a conocer nuevas cosas, ¿no? O a cacharrear. Entonces, Visagi Modeler, ustedes lo bajan, voy a compartir la pantalla. Las sesiones que van a estar aquí, a excepción que la persona me diga, no, yo no quiero que usted lo publique,
todas las voy a publicar en el canal. Voy a crear un listadito que lo voy a llamar Grupo BIM y ahí las voy a publicar en el canal. Si alguien de pronto dice, no, lo que yo voy a explicar no lo publique, pues no lo publico, ¿de acuerdo? Si no me dicen nada, pues asumo que hay como esa autorización para hacerlo. Porque alguien preguntó que si las iba a grabar y que si quedaban en el directorio que tiene la universidad. Entonces, no puede quedar ahí porque eso es algo que estamos haciendo por nuestra cuenta. ¿De acuerdo? Bueno. Ya les mandé el archivo de PowerPoint, ¿no? El PDF. Ah, bueno. Ok. Entonces, cuando ustedes van a cualquier navegador, pues, isagi.com, aquí está la interfaz de Visagi, por defecto. Entonces acá es, ustedes deben de registrarse para poder que le deje bajar el programa, el modelo que es gratuito, pues deben de registrarse, ¿de acuerdo? Es como el único requisito que ellos tienen ahí para poderlo bajar. Cuando ya ustedes se registran, pues él se los deja descargar. Y acá, hice unos diapositivos de eso. Trato de hacerle diapositivas a todo lo que puedo. Entonces, a ver, bueno, hay varias herramientas colaborativas. Nosotros empezamos a trabajar con la que se llama Visagi. Y pues aquí está la URL del sitio donde está Visagi Modeler. Vamos a ver si directamente voy a Visagi Modeler. Ahí me lo deja descargar sin necesidad de estar bloqueado. Porque yo me bloqueé para poderlo bajar. No, entonces miren, si ustedes van directamente a Visagi Modeler, aquí les aparece descargar Modeler. Voy a mandarles este link al chat para que lo puedan tener. No sé qué ventaja le dé ellos si uno se inscribe con ellos. Debe haber alguna ventaja desde que lo solicitan. Es el chat. El chat del grupo. En el chat acabo de pegarles el link para que puedan ir al sitio donde acabo de mostrarles. En ese sitio aparece esta opción de descarga Visagi Modeler. Y vamos a ver qué nos dice acá. Bueno, sí te pide el logueado. Mira que te pide el email y la contraseña, o sea que hay que loguearse con ellos. Como yo ya me logueé, voy a mostrarles los pasos que siguen para que ustedes puedan continuar ahí. Ya después de que se loguean, crean la cuenta con ellos, simplemente ingresan, registrarse. Después de registrarse, pues ellos le mandan un correo para que usted verifique que es un usuario, pues que su correo existe. Y después de eso, simplemente cuando ingresamos a iniciar sesión, ya nos deja descargar el Visagi Modeler. En este caso el Visagi Modeler es el que vamos a poder modelar, ¿no? El que les voy a mostrar acá. Y ya después de descargarlo simplemente le damos doble clic y lo instalamos. No tiene sí le puede presentar problemas de instalación, a mí me los presentó, pero ¿cómo lo solucioné? Le di compatibilidad con Windows 7, me explico. Yo lo instalé y cuando le decía que abriera, no me abría, y volví y lo instalaba y no me abría, se cerraba el programa. No encontré videos que me dijeran cómo solucionarlo,
pero pues cuando uno mantiene cacharrando cosas de sistemas, sabe que la compatibilidad entre los programas a veces es molesta. Entonces, ¿qué hice yo? ¿Están viendo mi escritorio? Sí. Ok, entonces en el icono de Bisagi Modeler le di botón derecho del mouse, le di propiedades, y en propiedades me saca este cuadro de diálogo. En ese cuadro de diálogo le dije compatibilidad y lo puse a trabajar que fuera compatible con Windows 7, a pesar de que yo tengo Windows 10, ¿no? Le dije, trájeme con un compatible con Windows 7. Y eso me permitió que al darle doble clic al programa, ya me abriera. Porque yo le daba doble clic y simplemente cargaba la ventana de él y se cerraba. Llegaba a cargar esta ventana donde trataba de inicializar y apenas hacía conexión, ahí se quedaba y tú lo cerraba. Entonces, si les llega a pasar eso, pues ensayen eso que les acabo de decir, de volverlo compatible con Windows 7. Fernando, una pregunta, ¿esa Visagi es gratuito o es una...? Este es gratuito, este es gratuito. Este Visagi Modeler es gratuito. Lo único que él no tiene es que tú lo puedas compartir en un sitio colaborativo. Eso no funciona. A no ser que tú pagues los $9 que ellos cobran por el año. Porque yo me imagino que ellos, pues obviamente lo hacen en los servidores de ellos y pues tienen el control de quién ingresa y quién no ingresa. ¿Hasta ahí alguna pregunta? El objetivo de este Visagi Modeler, bueno, pues aquí modelamos como tal un proceso. Entonces, pues tenemos que tener claro, para los que de pronto lo desconocen, que cuando ustedes en toda empresa, aunque no lo tengan hecho, pues existen unos procesos. Entonces, siempre van a haber unos procesos estratégicos. Esos procesos estratégicos son, a grosso modo, los que son los de planificación, o sea, cómo la empresa se proyecta pues para hacer su crecimiento. Son los de investigación y desarrollo, que siempre los muestran como I+D, investigación y desarrollo. Hay procesos que hacen su revisión pues, de cómo va la empresa, de cómo les ha ido con los nuevos productos y todo eso. Entonces, lo de revisión anual y todo lo que tiene que ver con investigación de mercado, con nuevas proyecciones o nuevos productos o productos sustitutos al que ya se tiene. Todos esos entran en los procesos estratégicos. Hay unos procesos operativos que son los que, donde estamos casi que todos nosotros. Por decir algo, si yo soy una constructora, pues uno de los procesos es compra de materiales o otro proceso es, digamos, fundiciones, otro proceso es excavación. O sea, tengo unos procesos que tienen que ver directamente con mi producto, porque si yo hago construcción, pues mi producto es una casa, es un edificio. Entonces, todo lo que le dé valor a ese proceso, que influya directamente sobre el producto, son los que se llaman los de la cadena de valor. Y pues esos también hay que diagramarlos. Y hay otros procesos que se llaman los procesos de apoyo. Entonces, están dentro de eso están los de mantenimiento, están los de sistemas de información y todo lo que tenga que ver con capacitación, ¿no? A grosso modo, los procesos en el BPM, en Business Process Manager, los dividen estratégicos, operativos y de apoyo. Entonces, toda empresa, pues debería tener definidos todos estos procesos y mapeados. O sea, el diagrama de ese mapa de proceso. Miremos uno cualquiera en internet para que nos contextualicemos un poco más. Mapa de procesos. Este de aquí. ¿Qué dice este? Hasta una diapositiva. Bueno, pero vamos a ver aquí si se alcanza medio a ver. Vamos a ver. Está muy borroso. Ok.
Entonces, miren que aquí, pues ellos tienen aquí, a ver, criterios. Normalmente cuando los diagraman de esta manera, ponen arriba los que yo les marqué acá a ustedes como estratégicos, van arriba. Ponen en el medio los operativos y ponen abajo los de apoyo, los que brindan apoyo a toda esa cadena, a esa cadena de valor. En este caso, esta empresa dice, bueno, que tiene unos procesos operativos de comercialización, de recepción de órdenes, planificación, ensamblaje, inspección, almacenaje, despacho y postventa. O sea que si hacen ensamblaje, probablemente se dediquen a generar piezas o diferentes piezas y a partir de ese ensamble generan una pieza mayor. O partes de carro, partes de motos, partes de computadores. Entonces, digamos que pues, hago pues como conclusión, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esta empresa tiene definido que un proceso para ellos de la cadena de valor es la comercialización y venta. Cuando mira, aquí lo estamos mirando como un mapa de proceso, pero resulta que este que dice comercialización y venta, pues internamente tiene una serie de responsables y puede tener una serie de subprocesos. Entonces, con el programa de Visagi, uno modela cada uno de esos procesos y todo lo que lleve adentro y quiénes son los responsables. Y los va modelando y de esa manera pues permite hacer una integración y va, digamos que automatizando algunas cosas. Miremos acá, ellos tienen, en este caso esta imagen, dicen que para ellos las compras, la innovación, mantenimiento, control de calidad, seguridad e higiene son procesos de apoyo. Todos los que están abajo siempre van a ser los procesos de apoyo. Y los directivos o los administrativos, pues son los que están en la parte de arriba. Entonces, ellos tienen, en este ejemplo, tienen una, acciones correctivas preventivas, tienen un control de no conformidades, tienen auditorías internas, tienen uno de seguimiento y control, tienen uno de medición de procesos y tienen uno de satisfacción del cliente. Pero cada uno de estos, por dentro, puede tener muchos subprocesos. Pero este mapa general pues nos da la idea de cómo es la empresa, cómo se comporta y qué tiene la empresa como tal. Por eso, cada empresa debe tener su mapa de procesos. Porque todas las labores dentro de las empresas pues se dividen en procesos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok. Recuerden que es compartir, ¿no? Entonces, Ernei, una pregunta. Dale. Qué pena, es que yo acabo de llegar a la reunión, alcancé a ver esa diapositiva anterior. Veo que son procesos ya más globales empresariales. Sí. Yo estoy adelantando una serie de procesos automatizados, pero en ambiente BIM, o sea, haciendo los gemelos digitales e integrándole todo. Pero obviamente todo se tiene que combinar, o sea, los procesos de administrativos también pienso yo que es muy sencillo integrarlos a ese ambiente BIM, pienso yo que es parte del proceso. Entonces, eso que dices es correcto. Lo que pasa es que yo entré haciendo una introducción de qué eran los procesos y hice un comentario que la apoyo con esta diapositiva, donde digo, siempre en toda empresa habrán unos procesos estratégicos, unos procesos operativos y unos procesos de apoyo. Siempre, en toda empresa existirán esos procesos. Y esos procesos, ¿qué sucede? Cuando uno hace el mapa de proceso, que es como el panorama general de la empresa, uno diagrama algo como, entonces me fui a internet y busqué uno cualquiera, cogí este. Entonces empecé a nombrarles cómo era la distribución de esto aquí. Entonces, siempre van a estar arriba los administrativos, los procesos administrativos. En el medio, que en este caso están de color azul, los de la cadena de valor, los que directamente influyen sobre el producto. Y en la parte inferior, los procesos que apoyan que esa cadena de valor pues, pueda funcionar. Eso es lo que estaba mostrando acá.
No es que sean solamente, no es que sean solamente industrializados, sino que es el contexto general para un mapa de procesos de una empresa, independiente a qué se dedique. Puede ser ventas, puede ser producción, o puede ser servicios o puede ser producción. Sí, sí, claro, no hay problema. Pues recuerden que las empresas pues están en sectores primarios, secundarios y terciarios, ¿no? Entonces, pues técnicamente los secundarios, que son los que procesan, digamos que son los que más han trabajado con respecto a este mapa de procesos. Pero también en los sectores terciarios, que son los de servicios, también se hacen mapas de proceso. Y toda esa, digamos que esa línea de trabajo y eso está como adoctrinado sobre BPM, Business Process Manager, que ha cogido mucha influencia en los últimos años, porque eso permite organizar y estructurar las cosas dentro de la empresa y empezar a estandarizar, ¿no? Por ejemplo, tú acabaste de nombrar algo pertinente, tú dices que tienes un proceso de, o estás sistematizando un proceso de modelamiento de gemelos digitales, ¿cierto? ¿Acabas de decir? Sí, señor. Entonces, vamos a comparar con lo que acaba de decir el compañero. Él tiene un proceso. Ese proceso probablemente... ¿de qué es tu empresa, disculpa? ¿O en qué empresa trabajas? Fernet, yo tengo una empresa que se llama BIM Construcciones y Diseños. Ah, ok, entonces tú... Yo soy ingeniero civil y pues llevo ya haciendo temas BIM hace 6 años. Hace poquito. Entonces, ¿qué sucede? Ese proceso para él es un proceso de la cadena de valor, porque él hace modelamiento BIM. Entonces, eso se vuelve un proceso de la cadena de valor. Significa que para él, ese proceso, comparándolo contra este mapa, estaría aquí en el medio, generación de modelos BIM. Entonces, ¿qué sucede? Pues ese proceso internamente va a tener muchas cosas. Probablemente él tenga otro proceso que le apoye, que es el de toma de datos en campo. Puede que tenga otro proceso que es el de modelamiento con las herramientas que estén trabajando. Puede que tenga otro proceso que es el de verificación de los modelos. Puede que tenga otro proceso que es el de, bueno, verificación y chequeo es la misma cosa. El de integración de los modelos, porque recuerden que en BIM hacemos una parte arquitectónica por un lado, la hace un grupo, hacemos una parte estructural y la hace otro grupo, y se hace una parte eléctrica y la hace otro grupo, todo sobre el mismo modelo. Pero eso no significa que eso reduce las posibilidades de errores. Sin embargo, siempre debe haber una persona, que normalmente es un coordinador o un BIM manager, normalmente es un coordinador BIM, que coge todos esos modelos de las diferentes disciplinas y les hace las revisiones. O sea, antes de que digamos que el arquitecto entregó su modelo, ese es el diseño que el cliente quiere, y lo cogió la estructural y le armó toda la estructura necesaria para soportar ese modelo. Y después lo cogió el de aire acondicionado y le hizo todos los ductos, todos los difusores y todas las ducterías que necesita, pero tomó como referencia la parte estructural y la parte arquitectónica. El hecho de que tome como referencia esas partes, pues reduce las posibilidades de que se equivoquen, o que coloquen los ductos por donde no es, o que coloquen los difusores sobre una viga, o cosas como esas. Pero no significa, no es 100% garantía de que el modelo no pueda tener problemas de intersección o de choques. Entonces, ¿qué pasa? Ya con esos modelos, entre comillas, muy depurados, pues los coge una persona y los chequea. Esa persona que los chequea normalmente es un coordinador, y ese coordinador pues hace un análisis en algún programa para poder chequear no solamente las interferencias, sino la relación de los elementos. Y ya, digamos que estando por ya revisado de esta manera, pues ese es un producto que bajo la norma ISO 19650, creo que es,
ya puede ser publicado porque ya está en estado de aprobación. Para la norma, déjame ir por acá. Para la norma, hay una norma ISO que controla estos procesos de VIP, que creo que la 19650. Ella tiene como tres etapas donde se modela, donde se aprueba y donde está para la construcción, por así decirlo. Entonces, en el caso del compañero, pues, como acabo de nombrar, pueden haber muchos procesos que apoyan ese proceso macro, que es el proceso de modelado BIM. Digamos, Fernández, para complementar lo que usted está diciendo, ya nos ubicó usted sobre el tema BIM. Yo, por ejemplo, tomo datos en campo y me apoyo en sensores que producimos y colocamos nosotros mismos en el campo. Genero la información que me quiera sobre un modelo BIM y luego ya empieza uno a tomar decisiones sobre esa información que uno está capturando. Y entonces ya, por ejemplo, si el cliente quiere que le controle la obra con algún software o con algún sistema, valor ganado o lo que sea, entonces uno coge esa información, la procesa, pero también tiene que integrar a otras, a la parte administrativa. O sea, yo no puedo hacer un análisis de valor ganado si no conozco los costos reales de la obra versus los costos programados. Entonces, veo que es importante eso que estamos viendo, porque no solamente se está integrando un modelo de ejecución de la obra, un modelo digital, sino que también se pueden integrar procesos de administración para meterlos al modelo y poder hacer esas evaluaciones que uno requiere hacer para saber cómo va la obra en tiempo y en costos. Para los demás compañeros es claro lo que acaba de comentar el Jorge, ¿fue cierto? Jairo. Para los demás es claro lo que comentó Jairo, lo de valor ganado y esas cosas. Porque pueden haber temas que no sean claros para todos, ¿no? Sí, yo quiero hacer una acotación cortica adicional. Dale, eso se trata. Más allá de hacer un levantamiento de procesos, también hay que buscar que haya una gestión de mejoramiento de los mismos. Porque conozco muchas empresas que tienen su sistema de gestión de calidad y de manera muy ortodoxa han levantado todos los procesos y el paso a paso de cada una de las dependencias y lo que hace sus funcionarios, y hasta ahí se llega. Y la empresa sigue lo mismo. Claro, juiciosa con sus procesos que siempre han hecho, pero pues no se ve el rédito de haber hecho una implementación de un sistema de gestión de calidad. Después del levantamiento de los procesos, es importante analizar los riesgos que hay en cada uno de los procesos y propender por mejorar cada uno de los procesos. Un ejemplo pequeñito, por ejemplo, en una empresa laboré hasta hace poco, uno de los procesos de prefabricados de unas losas alveolares tenía en cuenta que había que producir el prefabricado, almacenarlo, luego cargarlo para llevarlo a la obra. Y resulta que eso estaba generando inconvenientes de falta de bodegaje y de costos y de oportunidad para llevar ese producto a las obras. Por transporte. ¿Qué hicimos apoyados del director de producción? Pues que quitamos el bodegaje y entonces se produce y listo al vehículo. Last time. Entonces optimizamos el proceso a pesar de que había el proceso. Y todo va a fluir mucho más. Entonces la optimización de los procesos también es muy importante. Sí, Jorge. Lo que tú comentas es muy correcto y, a ver, y los procesos nunca van a ser, nunca, aunque ya existan, digamos, y aunque ya los tengamos, digamos que ya los tengamos en un mapa de procesos y ya tengamos el diagrama de flujo con todos los actores que intervienen en ese proceso, pues ellos siempre van a estar sujetos a que se modernicen o a que se hagan cambios de mejora.
como tú lo acabas de nombrar, el proceso de almacenamiento es, o almacenaje es algo costoso para las empresas, y las empresas que han logrado trabajar just time, justo a tiempo, pues no digamos que no hacen este almacenamiento o este bodegaje de sus cosas, y eso repercute en unos costos altísimos que pues se reducen como tal y hace que los productos sean mucho más económicos. Ahí entran a jugar en estas combinaciones de BMP, pues entran a jugar muchas herramientas de Lean Construction y cosas como estas, ¿no? Porque eso que tú nombraste ahí son herramientas que uno las ve cuando ve cursos que hablan de Lean, que es una filosofía que implementó la Toyota para su proceso de producción, ¿no? Que ellos lo hicieron en su proceso de producción, pero digamos que se ha llevado a otros ámbitos y cuando se ha llevado a lo que nos compete a nosotros, que es acá la parte de construcción, pues hay todo un esquema de Lean Construction y hay una serie de herramientas para poder ir trabajando sobre eso, como el último planificador, como justo a tiempo, y una serie de otras herramientas más. Pero sí, todos los procesos van a ser dinámicos, siempre van a estar sujetos a que se modernicen y a que cambien para mejorar las cosas, ¿no? Complementando lo que dice Jorge, yo pienso que hoy en día con esas herramientas que tenemos a la mano BIM, si nosotros creamos unos gemelos digitales y simulamos esos procesos en el modelo, podemos controlar todo eso que viene pasando. Yo lo hice hace 5 años en una obra grande donde hice la simulación, por ejemplo, en Navisworks, y sabía, como en Navisworks estoy viendo movimientos y las cantidades de materiales que necesito en la obra los tengo en un modelo. Pues yo combiné las dos cosas y llegué a la conclusión de cuándo me debe llegar el material para no poderlo acumular y cómo lo desplazo en la obra para que no se me generen acumulación de materiales en un sitio. Entonces, si uno hace un gemelo digital pensándolo desde un principio con logística y todo, puede ayudar mucho haciendo una simulación de este tipo. Sí, claro, porque ahí lo que tú acabas de nombrar es una de las problemáticas que se les ha presentado a muchas empresas que piensan que con solo tener el modelo, con solo haberlo modelado, pues en una herramienta, sí, pero una herramienta Ready o una Chicago o cualquier herramienta de modelado que sea orientado a objetos, consideran que ya están metidos en este mundo BIM. Pero ahí es, digamos que ese es el primer paso para poderse meter a todo este mundo BIM. Si uno tiene unos objetivos bien definidos, como tú lo acabas de nombrar, bueno, tú tenías un objetivo de hacer una planificación y un seguimiento de la obra. Entonces, digamos que ya había unos objetivos definidos. Entonces, cuando se empieza a modelar el edificio o a generar este modelo digital, pues hay que tener claros esos objetivos. ¿Para qué quiero yo ese modelo digital? ¿Qué uso les quiero dar yo a ese modelo digital? Porque recuerden que, voy a mostrarles por acá una diapositiva para que me sirva de apoyo. Recuerden que ustedes, cuando modelen, pues en el mundo de BIM hay muchos usos. Hay 8 usos, hay, digamos, 8 dimensiones. Entonces, dependiendo a qué dimensiones le queramos apuntar, pues hay que pensar cómo se tiene que modelar para que no tengamos reprocesos o problemas más adelante. Porque conozco empresas que simplemente mandan a hacer el modelo en una herramienta como esta por decir que están trabajando en BIM, pero queda ahí quieto. Simplemente fue el modelito y para poderlo mostrar. Nada, no van más allá. Y realmente todas estas herramientas bajo enfoque de BIM, pues van mucho más allá y somos nosotros los que tenemos que buscar cómo las vamos a explotar o cómo podemos sacar el mejor provecho de ellas.
Claro. Lo que pasa es que, digamos, yo tengo como 40 años trabajando en temas de construcción y los problemas que siempre han habido, porque pues antes era solo CAD, entonces sí. Hoy en día tenemos nuevas herramientas y con la experiencia que uno ha tenido, es decir, uy, ¿cómo manejo, cómo controlo tal cosa que me pasó en tal obra donde perdí plata o donde hice mucho reproceso? Entonces ya con esas herramientas uno ya se imagina cómo, pero eso es fruto también de la experiencia y complementarlo con las nuevas herramientas. O sea, no solo las herramientas son importantes para hacer las cosas, sino también conocer los procesos productivos. Sí, claro, si tú no, o sea, es que eso yo diría que es más un 80% de conocer los procesos productivos y un 20% en las herramientas. Es correcto. Sí, porque si la gente no conoce cómo es el proceso, pues no es capaz de sacar unos APU, no es capaz de analizar, no es capaz de definir qué va a ser primero, qué va a ser segundo. O sea, es requisito, pues, conocer todo el ciclo de vida de un proceso como tal. En este caso, un proceso de construcción. Porque eso va a permitir saber dónde lo puedo atacar, qué puedo reducir, qué puedo disminuir. Y a medida que se van conociendo nuevas herramientas, pues van identificando nuevas cosas que se pueden hacer. Claro, y tener una mente abierta, porque es que, de todas maneras, por más que uno esté haciendo el modelo para construir y tener en cuenta todos esos detalles, y luego en el camino le dicen, oiga, pero es que aprovechemos el modelo y hagamos un facilitador. Entonces uno dice, ah, bueno, entonces ya sé que debo parametrizar el modelo y empezar a recoger información durante la obra para yo alimentar ese modelo y después hacer control o gestión de activos, ¿no? Ok, Facility Manager, ya, si uno logra ser Facility Manager, tiene cubierto todas las dimensiones, ¿no? Claro, entonces ya uno orienta el modelo, pero el modelo también, lo que yo hablaba en alguna reunión antes, que debe ser dinámico. O sea, en el modelo me sirve para diseñar, me sirve para construir, pero en un momento dado le voy llenando de tanta información que digo, oiga, esa información me sirve después para hacer un Facility Management. Y entonces uno ya se mete con...